optimismo nos vamos inmediatamente con Diana Falcón. Ella está en el distrito de Miraflores, donde concentra justamente la selección que dirige Lionel Scaloni. Adelante, Diana, contigo. Hola, Vale, buenas tardes. Estoy desde el Hotel Hilton en Miraflores y, como el bloque lo indica, el motivo de que la selección argentina se encuentre aquí concentrando también genera comercio. Y aquí pueden ver que se ha generado un espacio en donde se están vendiendo camisetas, se están vendiendo algunas chalinas, vinchas. Es cierto, la mayor parte de estas o son rosadas, como el equipo de Lionel Messi en el Miami. También están las celestes. Y aquí se venden a 10 soles los polos de Leo Messi, claro, con el típico 10 en el pecho. Señores, ¿cómo están? Bienvenidos a Economía para Todos. ¿Cuánto cuesta cada camiseta? A 10 soles. ¿Cuánto está vendiendo hasta ahora? Ya estamos empezando. Desde que llegamos estamos vendiendo ya. Todas las tallas, cuéntanos un poco para... Una sola talla, estándar. Estándar. ¿Y un estándar es como para quién? Para el niño. Para el señor. Ah, le estiran usted para que sea más grande. Bueno. Y también aceptan todas las modalidades de pago. Atención, Valeria, de tal manera que quien llegue aquí... ¿Cuántas les quedan, por cierto? Tenemos, mira, estamos empezando... Bien, yo, vamos a ver cómo está, señor. Usted ha traído acá un carro lleno de camisetas rosadas, que son del Inter de Miami, el equipo de Lionel Messi, al que se mudó ya hace aproximadamente ya varios meses, pero también están las camisetas celestes del cuadro de Lionel Scaloni. Aquí hay una señora que se ha probado una camiseta argentina. Señora, ¿cuántas camisetas tiene planeadas vender usted hoy? ¿Cuántas ha traído? Díganos, ¿cuántas ha traído? ¿Como cuántas nos hemos traído? ¿Como 3.000? ¿1.000? 2.000 camisetas a bordo de este auto plomo, Valeria. Y claro, se están vendiendo, están saliendo como pan caliente aquí en el cruce de La Paz con Manco Cápac en San Isidro. Acompáñame a este lado también, John Altamirano, porque el negocio sigue. Así como se concentra la selección argentina en el piso 3 del Hotel Hilton en Miraflores, aprovechamos de mostrarles al público que ha llegado aquí con la esperanza, es cierto, algunos no son necesariamente argentinos, hay varios peruanos, sobre todo niños, que tienen la ilusión de que Leo Messi salga a través de la ventana y pueda saludarlos. Esto por lo menos no ha ocurrido en la jornada de hoy, nos indican que sí ocurrió ayer. Señor, ¿cómo está? Bienvenido. Camiseta rosada como Leo Messi. Exacto, somos hincha de Lionel Messi y venimos acá a alentarlo, pero también siempre con la selección. ¿Cuánto cree que gana Perú o empata hoy Perú? Esperamos un 1-1, pero un gol de Messi tiene que haber en el partido. Igual quieren ver el gol de Messi, Valeria, amigos RPP. Acá hay un niño que quiere darnos score. ¿Cuánto? ¿Cuánto ganamos? Ganamos 11-0. ¡Wow! Es un gran ataque. Diana. Uy, pero también dice, dime, Valeria. Diana, veo que la gente está abrigada, ¿no? Y tú también estás ahí con el blazer color negro, la gente está entusiasmada contigo alrededor. Y he visto por allí un puestito de café para de repente calmar un poquito el hambre. Por ahí me parece que son postres, pastelitos. Hay hinchas también de Argentina. A ver. Pasteles. Ajá. Es cierto. ¿Dónde estaba el señor que vendía los pasteles a bordo de una carretilla? Bueno, ya se ha retirado, pero acá está la señora del café que mencionaba. ¿Sabes qué saben por acá? A ver, ¿cuánto está? Si está saliendo o no. Ahí está. ¿Cómo está? Buenas tardes. Aprovechando la ocasión para vender cosas más calientes, café. ¿Cómo va el negocio? Ay, súper bien, gracias a Dios. ¿Cuántas empanaditas vendiendo esta tarde? Ay, como 50, creo, 50. ¿Es una buena cifra o no? Sí, por supuesto que sí. Dale, señora, que venda todo y que se le acabe todo, porque de eso se trata, Valeria, mover la economía del claro. Perú. Claro. Y de acá se va al estadio. ¿Para qué? Señor, ¿de acá se va al estadio o espera terminar todo aquí en San Isidro? Espera terminar todo aquí. Ahora un poco se va para allá. Así es, por supuesto. Ya le diste una idea, Valeria. En realidad no lo tenía planeado, pero la señora dice que si es que no acaba, cosa que yo dudo, porque como indicabas, sí está haciendo un poco de frío aquí en Miraflores, perdón. Pero, claro, la gente está muy entusiasmada, ya sea por que hoy logre un triunfo la selección o en todo caso porque estas personas logren ver a sus ídolos de toda la vida. Recordemos que Argentina es el campeón del mundo.
Claro que sí, Diana. De hecho, también he visto por ahí parejas de enamorados que están con el celular tratando de grabarse y por allí de repente Lionel Messi, como hizo ayer, se asomaba, ¿no?, a la ventana y ayer fue una fiesta. La gente empezó a gritar el nombre de Messi porque, claro, es uno de los jugadores más destacados y que tuvo un rol muy importante en el Mundial anterior, en el Qatar 2022, justo campeón, claro que sí. Y pues también tenemos este alma de niño, de niña, que quiere ver a su ídolo y la gente está ahí, pues, aglomerada. ¿Has podido conversar de repente con algunos hinchas argentinos? ¿Cómo se siente de repente recibir aquí en tierra peruana la selección argentina, Diana? Ahora vamos a consultar. ¿Cómo está? Buenas tardes, señor. ¿Cómo está? Bienvenidos a la señal de RPP. Coméntanos. ¿Puedo conversar con su hijo? Dale. Coméntanos. Hoy, ¿por qué equipo vas a hinchar? A ver. ¿Qué equipo prefieres tú que gane hoy? ¿Argentina, Perú? A ver. No duda. ¿Usted, señor? Perú. Perú. Perú, sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto gana? A ver. 2-1. Está bien, ahí ajustando. Señor, hay mucha ilusión de parte de los niños, sobre todo, por ver a un equipo campeón. Sí, claro, sí. Es bien bonito ver la cara de ilusión que tiene. Sí. Claro. Sí, sobre todo eso. Pero igual, nuestro corazón dice que hoy tenemos que ganar. Ah, de todas maneras. De todas maneras, arriba Perú. Arriba Perú. Ahí está, Vale. Ahí está. De todas maneras, arriba Perú. Claro que sí, ahora sí habló. Gracias. Espérense. A ver, eso me interesa, a ver. Quiere mostrar la camiseta. ¡Qué lindo! Pues eso. ¡Vamos, Perú! ¡Arriba, Perú! ¡Vamos! Tiene la 9 de Paolo Guerrero. Muchas gracias, señor, por permitirnos conversar con su hijo. Vale, este es el ambiente aquí en los exteriores del Hotel Hilton de Miraflores. ¿Cómo está? Claro, ahorita conversamos con él. Y lo que están escuchando, aquí los chicos gritan Messi, una y otra vez. Mira, ahí está la réplica de la Copa del Mundo. Sí, la réplica de la Copa la hemos visto no solamente aquí. Aquí hay más hinchas argentinos. Vamos a ver si podemos. A ver, claro. Vamos a conversar con ellos porque se han mostrado bastante amables. Algunos dicen que viven hace algunos años en el Perú. Ajá. Otros, poco tiempo. A ver. ¿Cómo está, señora? Bienvenida a RPP. Buenos días. Buenas tardes, ¿qué tal? Comente, nos ha llegado con la familia, veo que tiene la camiseta argentina, ¿ustedes son de Argentina? Sí, somos de Argentina, acá estamos con los chicos. ¿Cuánto tiempo en el Perú? 20. 20 años, pero igual, más allá del partido que hoy tenemos juntos, está la amistad que nos une entre peruanos y argentinos. Por supuesto, sí, el cariño es enorme, nosotros re agradecidos como argentinos por vivir acá y ser amados y cuidados también por ustedes, así que... ¿Conversar con su niño, señora? No quiere conversar, pero ahí está la ilusión de los niños. A ver, ajá, el famoso patito también. ¿Tu equipo favorito? Messi, en Argentina, o sea, Argentina. ¿Cuánto gana Argentina, según? Creo que lo deja 3-1. Y como decías, Vale, acá también están con el famoso patito. Ya. En esta ocasión tiene... Tiene la coronita azul. Ah, mira. Y vamos, como indicaba la señora acá, más allá del encuentro que hoy vamos a disputar peruanos y argentinos. Está Inca también. Está también la idea. Sí, aquí está el Inca. Inca, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido a RPP. He visto, Valeria, que el Inca se ha trasladado incluso con un carro especial y con un trono especial. ¿Cuál va a ser el recorrido de ese trono? Ya hasta ahorita estamos en el hotel sacando ya todos los trajes. Los que me cargan son 10 personas con su traje y yo voy como actor arriba en el trono, ¿no? Ajá. Va a ser todo un despliegue eso. Eso en hotel de selección. Ah, se va para allá. A las 4:30, 5, una hora vamos a entrenar ahí. Y de ahí no vamos a molestar directamente para quedarnos con los 3 puntos, ¿no? Claro. Para que todo lo que he dicho se haga realidad. Arriba, pero no, ya estamos ya. Ahí está mi profesor de 18 Inti Raymis, ¿no? Que ha hecho. Mira, todo ese Diana, ¿y son su familia? ¿Esas personas que lo cargan, quiénes son? ¿Cercanos a él? Parte de su staff, Valeria. Ajá. Parte de su staff, porque el Inca no es que ande por ahí, por las calles de Lima solo. Él claro. Usualmente se traslada con personas de su equipo, que en esta ocasión ya lo he dicho,
van a trasladarlo cuando esté frente al hotel donde concentra la selección en hombros por algunos minutos. Va a ser un espectáculo bastante vistoso, sí, sin lugar a dudas. Pintoresco, pintoresco. Diana, yo te dejo para que de repente calientes un poquito, dale, el cuerpo con algún cafecito, alguna empanada, allí con el equipo, pero en cualquier momento regresamos contigo porque la expectativa es altísima. Era Diana Falcón con estos detalles, conversando con los pequeñitos que tenían incluso estos famosos patitos en la cabeza y estaba en el distrito de Miraflores donde concentra la selección.